Ya, chicos, buenas tardes. Empecemos. Buenas tardes, chef. Por favor. Buenas tardes, chef. Lista. Ballesteros, Jessica. Yo, 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 yo. Presente, chef. Brañes, David. Presente, chef. Brañes, Carla. Presente, chef. Casasco, Ana Belén. Presente, chef. Iri Paul. Presente, chef. Contreras Héctor. Copacalle Presente. Jimena. Presente, chef. Copacalle Gómez Luisa. Allí. Ok, Gómez Luisa. González Roxana. Gómez Lisa presente Ya, González. Gutiérrez Gladys. Herbas Elizabeth. Presente Herbas. ok, Parachi Roxana. Presente Chef López María Lourdes. Presente Chef López María Clara. Presente Chef. Mamani Erika. Presente Chef. Martínez Paola. Presente Chef. Molle Brenda. Presente Chef. Molle Wendy. Presente Chef. orillana Sonia. Presente Chef. orillana Verónica. Presente Chef. Ramos Roselina. Presente Chef Ramos. Reyes Crispin. Presente Chef. Salazar Mary. Presente Chef. Salgado Carolina. Presente sí. Chef. Sardán Damaris. Presente Chef. Cejas Rocío. Presente Chef. Troncoso Gisela. Presente, chef. Buenas tardes. Buenas tardes. Vargas Miriam. Vázquez Fabiola. Presente, chef. Beisaga Navy. Villazón Judith. Presente, chef. Velázquez María Joaquina. Presente, chef. Claure John. Davila Gerson. Presente, chef. Arancibia Isaac. Presente. Florencio Rivero. Presente, chef. Flores Brenda. Presente, chef. Condor Emma. Ya. Yeah. <coughs> La clase de hoy oh, va a tratar sobre lo que es la elaboración de cafés. A esta dama de, de la coctelería se llama barismo, ¿no es así? Cuando ustedes van, digamos, eh, salen un día con sus amigas, entre amigos, salen, eh, algunos acostumbran a ir a los pubs, a los cafés, ¿no es así? Y donde eh, tienen una carta grande y no sabemos qué pedir, ¿no es así? Entonces el día de hoy vamos a ver diferentes tipos de elaboraciones de café. Para empezar la clase vamos a tomarnos eh, una retroalimentación de la clase anterior. Quisiera que todos eh, participen de este Padlet que se los voy a compartir en, ahora por el chat de eh, del Zoom. Donde os quiero que coloquen lo que hayan entendido la semana pasada. La semana pasada hicimos mocteles, ¿no es así? Los, eh, las preparaciones de recetas de, de, de sin alcohol, que la mayoría de ustedes eh, también acostumbra preparar, ya sea para un 15 años, eh, para una fiesta, una reunión entre eh, personas que no pueden consumir bebidas alcohólicas. Y las preparaciones son llamativas, ¿no es así? Entonces, por favor, quisiera que ingresen al Padlet y eh, puedan ustedes eh, escribir todo lo que han podido captar de la semana pasada. Para esto nos vamos a tomar un tiempo de siete minutos. Ok, chao. No se olviden colocar su nombre, por favor, al final o al empezar su comentario. Chef, no me aparece para comentar. Hay un signo más. Sí, chef, no aparece para que podamos comentar. A ver. No aparece, chef. Déjenme que se los devise. Sí. Chef. Efectivamente, Chef, no nos aparece el signo para, para los comentarios. Ok, un ratito. Es la primera vez que pasa esto, Chef. Siempre Ya, a ver, pueden volver a entrar. Se les ha puesto otro, otro enlace. No sé si ahora pueden ingresar. Ahora sí, chef, ahora sí. Ok. Todo lo que hayan entendido de la semana pasada, por favor. O qué les ha parecido las recetas, eh, qué modificaciones pueden hacerlas para el día de hoy. Tenían esa sesión, ¿no es así? La tarea de... de los mocktails. De los mocktails, exacto, de los mocktails. Ok, ya, gracias. Vamos a poner el nombre aquí. Sí, coloquen primero su nombre y después una pequeña retroalimentación de lo que ustedes han podido entender la semana pasada de la clase eh, de la elaboración de los mocteles, ¿no? Y para hoy ya tenían una, una tarea de la, subir ¿no? Eh, cuatro presentaciones de las que hicimos, si han variado o no han variado en la utilización de algún insumo. No era de los cócteles que hicimos. ¿sabes? Vamos terminando. Tres minutos más, por favor. Ya, muy bien, creo que ya todos hemos terminado. Eh, para la clase de hoy, no es así, les hablé que íbamos que a preparar sobre lo que es el barismo, esta zama, ¿Qué es la, el arte de preparar el café, no es así. ¿Cuántos de ustedes consumen café, ya sea por semana, diario? ¿Cuántos consumen café? ¿O a quiénes les gusta el café en todo caso, no? A mí me gusta el café hecho de frío, caliente. Muy bien. Ya, la mayoría de nosotros consume lo que es el café eh, comúnmente llamado el americano, ¿no es así? ¿Cuál es el café americano? El café americano es el que nosotros nos colocamos, eh, ya sea agua y café instantáneo o eh, si hacemos destilar café, parte de café. Y lo completamos con agua, ¿no es así? Entonces, ese es el café que mayormente nosotros lo consumimos, porque no tenemos esa, ese gusto de tomar el café, eh, un expreso, ¿no es así? ¿Cuántos conocen lo que es el expreso? Hablando del café, obviamente, ¿no? ¿Cuántos? ¿Cómo les gusta a ustedes eh, tomar un café? Eh, con azúcar, mucha azúcar. ¿Les gusta tinto? ¿No les gusta tinto? ¿Les gusta? a La mayoría de las personas les gusta con leche. ¿No es así? Entonces, ¿les gusta? ¿Cómo les gusta el café? ¿Cómo ustedes se identifican con el café? O cuando hablamos de café, ¿qué se nos viene a la mente? Tal vez una mazaqueta, ¿no es así? En La Paz es como un café con su mazaqueta crocante, ¿no es así? Pero acá... Acá en cocha. O nunca salen, o nunca van a un café. Che chico. a mí me gusta. No, no. Sin azúcar. Ya, muy bien, sin azúcar. Pero con un croissant dulce de frambuesa. Café y de cappuccino, chef. Muy bien. Frappé. Ya, un frappé, el frappé o sea, es, el frappuccino es un café con chocolate, leche y hielo, ¿no es así? Cuando vamos a un café, como les decía, a veces no sabemos qué pedir, ya porque la mayoría de las personas no tenemos ese ese conocimiento de qué es un capuchino, qué es un macchiato, qué es un mocachino. Okay. Tenía que hacer una preparación y no ese día no pudimos. Sí, ya entonces vamos a hacer el día de hoy preparaciones con café, ya vamos a hacer eh, elaboraciones con, el con alcohol. En este caso se utiliza lo que es whisky o coñac. También podemos hacer eh, presentaciones eh, sin, este, sin bebidas alcohólicas. No es así como ser el capuchino, el frappuccino, el mocachino. ¿Cuáles son las diferencias entre estos? Vamos a hacer una crema de café y para eso necesitamos tener conocimiento sobre lo que es un café. Al igualmente el semestre pasado les hablé sobre lo que era un café de altura, ¿no sé si qué es un, perdón, un vino de altura? ¿Qué es un vino de altura? ¿Alguien me puede responder? ¿O a qué denominamos un vino de altura? ¿Alguien? ¿No se acuerdan de enología? A lo que me acuerdo, los vinos de altura. Creo que era por también. denominación de origen o algo así. Ya, a ver, ¿se acuerdan que. Eh, bueno, los vinos de altura, Chef, eh, generalmente creo que eran los que están hechos de uvas que son cosechadas o a más de 800 u 8000 metros, creo, a nivel del mar. Ya. Algo Cuando así. hablamos de vinos de altura, tenemos que hacer, tenemos que desmontarnos a a tiempos atrás. Normalmente eh, se producía un, los vinos a cierta altura. Cuando ha llegado acá a Bolivia, y Bolivia tiene ese, ese nombre de decir vinos de altura, es porque eh, sabemos muy bien dónde ha llegado primeramente el vino. Oh, esto ha sido en la época de la colonización, no es así. La iglesia tenía una concentración, o estaba eh, situado en lo que es Misque, Cochabamba, y de ahí, ahí preparaban sus, sus vinos, ¿no es así? Porque no podían traer constantemente los vinos desde Europa, entonces ahí producían sus mismos vinos. Posterior a eso, se ha trasladado a lo que es eh, Chuquisaca y se ha trasladado a lo que es Tarija. Ahora parte de Bolivia tiene eh, gran producción de lo que es eh, el vino. Y para esto se necesitaba una, una altura. Y ahí posterior a eso pensaban que no se podía hacer vino. Y Bolivia ha dado lo contrario, ha hecho un vino y has, han sacado muy buenos vinos. Y se ha denominado por eso vinos de altura. Lo mismo pasa con el café. Acá en Bolivia tenemos café de altura. Un café muy bueno, elaborado acá en Bolivia, es un, el café que se produce en Coroico. No es así, conocemos el sector de, de La Paz, donde se produce eh, un buen café. ¿ya? Y además que Bolivia es uno de los grandes productores de lo que es el café y lanzamos nuestro producto al exterior. ¿Cuáles son estos países que consumen nuestro café? A veces nosotros decimos, ah, nuestro café no es, no es bueno, no es así, pero nuestros consumidores son Estados Unidos y Francia, nuestros principales eh, consumidores. Nosotros exportamos y ellos lo, lo consumen, eh, ¿cómo les puedo decir? tienen una tasa de consumo elevado en estos países. Ya, de, gustan de nuestro café. Ahora, eh, así como les digo, ¿no? De los vinos hay vinos muy buenos que cuestan muy caros. En el café hay lo mismo, lo propio. Ya, eh, una experiencia de mi viaje, cuando fui a Chile, no tengo pues mucho, yo el, el gusto de tomar mucho café, pero sí conozco de café. Fui a Starbucks y no sé, no hay acá Starbucks, no esta empresa, esta multinacional de producción de café o bueno de, de servicio de café y me, y me sirven pues un vasito de, de acá, así, asícito debe ser, ya chiquito y me han servido un vaso grande con agua. Yo dije que era eh, al revés. entonces Tomé el café y estaba muy cargado, demasiado cargado. Y por eso te daban el agua para que tú puedas tomar el café y vayas tomando el agua o puedas mezclarlo con agua. Y ese vasito de café costaba alrededor de eh, 28 bolivianos, salido a nuestra moneda. 28 bolivianos, un vasito de café de este tamañito. Pero, mmm, ¿valía la pena? Sí, valía la pena. ¿Por qué? Porque a veces esas empresas no llegan acá a Bolivia y... Eh, es dar o consumirlo, ¿no? Entonces esa es la labor que tienen nuestra casera nosotros como gastrónomos, de que si no hay alguna multinacional de comida o una empresa grande a nivel mundial que no esté en Bolivia, pero nosotros tenemos la oportunidad de salir afuera y ver y consumir una de estas, pues háganlo es magnífico, al igualmente de las pizzas, varias pizzas acá en Bolivia no se las conocen, o es sea, si, decir, ah, podemos consumir pizza Nápoles Podemos consumir pizza Ellis. No sé qué otras pizzas más hay. Hay buenas pizzas acá en, en Bolivia, en Cochabamba. Sí, bueno, sí, he, he comido buenas pizzas acá. Pero bueno, los que han probado una pizza Papa John's, que es una empresa a nivel mundial, una eh, pizzas. Eh, cuáles Pizzas Hot. También son muy buenas. ¿no? Ya. Estas pizzas para mí eh, era otra sensación. Era como probar algo nuevo y de lo que hay aquí en Bolivia eh, se nota la diferencia de, de la pizza. Ya Papa John's hay en, en Santa Cruz. Las personas que viajan a Santa Cruz o que van, digamos, de visita a algún familiar a Santa Cruz, les recomiendo prueben las pizzas Papa John's que son muy buenas. Luego viene acá eh, unas... Eh, Rollos de canela. No sé si han podido ver ustedes en el Paseo Aranjuez eh, los rollos de canela. ¿Han, ¿Han visto alguna vez, de pasada, esta cadena de doyitos de, de que se llama Cinnamon Rolls? ¿Pinche? De... No, no. sí, Rolls. Sí, ¿Han probado? No. No, no. <laughs> muy bien. Pero en algún momento, si tienen la oportunidad, Vamos a probar, pues. igual pruébenlas eh, cada... Eh, cada zollito cuesta 25 bolivianos, hay de, de, de varios precios, ¿no? 20-25 cada zollito. Bueno, no quiero decir que el precio no justifique. Cuando nosotros hacemos un zollito de canela, a veces la parte eh, central o que tiene mm, el, el relleno de la canela no sale a veces crocantes por la caram, caramelización del azúcar, ¿no es así? Pero en el caso de, de esta empresa, de esta multinacional, sinceramente que es eh, abismal. No, no es a comparación de, de nuestros rollitos de canela que comúnmente lo podemos encontrar en alguna pastelería. Es muchísimo oh, más agradable. Bueno, a mi parecer. Bueno, ustedes me dirán, no, chef, yo lo he probado y no me gusta. Pues yo lo he probado. Eh, la corteza es. Eh, por afuera es crocante, pero por dentro es suave. Y la, el mismo relleno no se carameliza, ¿no? Entonces es agradable. Si tienen alguna, si pueden probarlo alguna vez, aunque sea para degustarlo, pues les recomiendo. No, no es común de que lleguen aquí eh, empresas de esta talla y, y no es común que lo consumamos, ¿no es así?, nosotros como gastrónomos debemos consumir. Ah, ¿Qué pasa? Como les dije la anterior vez. Si yo les pregunto, digamos, me pueden decir un lugar donde puedan servir bien una, una comida gourmet o una carne a la pasilla. Y ustedes me pueden decir, no, chef, no, no salgo a comer mucho carne a la pasilla. Pues nuestra labor nos da a eso, nos da a que nosotros podamos orientar a las personas que, que, que nos puedan preguntar y decir, ¿dónde hay buena carne a la pasilla? Ah, en ese lugar sirven buena carne a la pasilla. Un lugar donde sirvan buena pasta, ah, en este lugar, ¿no? Entonces, hasta para el mismo la misma compra de, de insumos. En, a veces, ¿de dónde compramos nosotros eh, mariscos? A veces no sabemos de dónde comprar, ¿no? Mariscos, pero eh, eh, como nosotros, como gastrónomos, ya podemos saber por nuestra trayectoria de, de estudiantes a ser profesionales, a ser eh, cocineros eh, sabemos de dónde comprar, de dónde no comprar un marisco, qué marisco es mejor y qué marisco um, tiene un precio accesible y es de buena calidad, siempre y cuando mantengan no eh, la cadena de frío. Alguna pregunta, alguna duda de experiencias y de café? Hay un hay una parte principal en lo que es eh, el café y que estimula a nuestro cuerpo. cómo se llama? cafeína. muy bien. y qué es la cafeína? alguien sabe? ya es un alcaloide. ya es un alcaloide. que estimula a nuestro cuerpo. a veces eh, dicen no que, eh, que cuando tomamos café no dormimos. no es así. O, o cuando estamos estudiando y tenemos tal tal vez trasnocharnos estamos con café. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? A veces, chef Ya no se hace mucho, chef ya, Tal vez no hacen mucho porque la mayoría empieza a bolear, ¿no es así? Con un, un bolo, bolo creemos nosotros. Con un bolo. Ya muy bien. Entonces, eh, la cafeína nos ayuda, ayuda a estimular nuestra, nuestro cuerpo. Ya, ya puede ser para el estudio, eh, puede ser para el trabajo y demás, ¿no? porque necesitamos estar despiertos. Ya entonces es muy importante saber eh, cómo, cómo saber consumir este producto. Eh, otro, otra sustancia, bueno, otro producto que tiene la cafeína, ¿cuál es? Y con, conocido y consumido por la mayoría. ¿no? ¿Cuál es? No. La Coca-Cola. La Coca-Cola tiene cafeína. El chocolate también tiene cafeína. El té también tiene cafeína. ¿No? Entonces, hay varios productos que estimulan, pero um, hay que saber. Eh, Medir, hay que saber proporcionar, ¿no es así? Eh, tener un conocimiento de cuánto tiene de cafeína, y es más, en las en los mismos envases de, de nuestros cafés indica el nivel de cafeína que tiene. ¿No es así? Bien. ¿Y dígame. ¿Y las bebidas energéticas igual tienen cafeína? También tienen. Algunas sí tienen. Ya algunas tienen otras sustancias que estimulan, no es así y saben muy bien. Hablamos, si hablamos de, de un energizante muy conocido y muy consumido, es el Red Bull. Ya que el Red Bull tiene gran una parte de esa de, de lo que es cafeína y otra parte de lo que tiene, eh, bueno, el toro. eso del toro, no es así. Entonces, hay varias, varias. Eh, Varios ingredientes o varios productos que tienen un, un porcentaje de cafeína. Ya, muy bien, van, vayámonos a la cocina a preparar lo que son nuestras recetas. ¿O hay alguna pregunta? Chef, una preguntita. Dígame. Y el café que consumió en, en Chile, sí. ¿de dónde era el café? ¿Era, de, ¿De qué procedencia era el café? Porque he escuchado que el café colombiano es el que es más. Concentrado más fuerte. Ya. Pero también Bolivia tiene una buena calidad de café. Sí, efectivamente. Hay varios, varias empresas que, que tienen buena producción de café. Acá en Bolivia hay muy buenas, ya. Pero como les dije, eh, si hay la posibilidad de tomarse un café que sea. Que se han reconocido a nivel mundial, como les estoy diciendo, Starbucks, que es un café conocido a nivel mundial y además creo que es patrocinador de, de la Champions League o algo así, de una, de una competición grande. Pues consumanlo. Acá en Bolivia uh, hay buenos cafés, el Copacabana, hay eh, Coroico también, entonces hay buenos. Eh, ahora también Colombia también eh, tiene. Buenas, buenos, eh, ha sacado buenos cafés, ¿no? Eh, también, si tienen la posibilidad de comprarse o de tomar o de ver en algún momento un, un pequeño sobre de Juan Valdés pues cómprenlo, porque vale la pena. Porque zarra a veces cuando consumimos un café de esta talla, ¿no es así? No me voy al tema de que si es zico o es de la mejor calidad, sino me voy al tema de a veces entra mucho lo que es el marketing, ¿ya? Y el marketing, eh, si lo vemos, digamos, en, en la tele, miramos en la tele Coca-Cola, ah, decimos Coca-Cola, pues se toma una Coca-Cola. Ahora, si vemos también en la, en, la, en la tele Heineken, ah, nosotros subconscientemente nos decimos ¿qué tal será esa cerveza? Y cuando lo vemos en un supermercado, nos llama la atención comprarnos para consumirlo. Pues, una cajita. Lo mismo pasa en, en cafés. Ya vemos una propaganda de Starbucks que acá no se lo ve, pero en canales en, de otros países o bueno, en estas competiciones que les digo, aparece Starbucks. Entonces dicen, ¿qué es Starbucks? Es un café. ¿Qué tal será ca ese café? Ahora, si yo viajo a otro país o viajo a un, a un departamento donde esté esta multinacional o esta empresa, pues me va a llamar la atención consumirlo el café. ¿No es así? Porque a mí me ha llamado la atención. He entrado al recinto, al, al café, a Starbucks y pues me llamaba la atención y tenían muchas cosas para vender y eran a veces eran bueno, relativamente caras. Pero eh, no no desaprovechen esa oportunidad, como yo no la he desaprovechado de, de tomar un Starbucks. Ahora lo mismo pueden decir con lo mismo pasa con las mujeres en marketing con ropa. Justo donde yo estaba tomando el café Starbucks al lado estaba Coco Chanel y yo me he sentado ahí afuera y he dicho había asientos y miraba, ¿no? Esta empresa, es, esta, esta marca es muy reconocida a nivel mundial. ¿Cuánto costará un bolsón o cuánto costará una prenda? A ustedes les va a llamar la atención porque varios de ustedes, de las chicas, han debido ver algunas prendas, ¿no? Eh, Coco Chanel, Gucci y otras marcas, ¿no es así? Ahora, no está de más, no te digo que te compres, pero vos por curiosidad vas a entrar a ver y vas a preguntar cuánto cuesta el bolsón te van a decir cuánto no sé unos 40 mil mil pesos chilenos no sé cuánto cuánto es creo que es 40 mil 400 o tal vez te van a decir un millón doscientos mil pesos chilenos entonces ya tienes que hacer la conversión y tú vas a decir ah efectivamente es demasiado caro no pero es distinto distinto el material la misma taza que me que me han dado es, era un vasito desechable tenía el, el logo de Starbucks grabado eh, y no te dan con azúcar, más al contrario, tú tienes que ir a otro lado donde está azúcar blanca, tienes eh, edulcorante, tienes azúcar rubia, morena y otro tipo de edulcorantes, que, que el que tú gustes, te lo colocas, además tienes también chocolate, ¿no? Para endulzar si quieres con chocolate. Entonces, a eso más me voy. No digo que eh, Starbucks sea el mejor café, evidentemente hay buenos cafés en Bolivia y en otros países. Pero uh, lo que llama la atención es la, el marketing que tienen estos. Por ejemplo, Juan Valdés, no sé si conocen esta marca de café, creo que la mayoría no conoce. Este café es uno de los mejores cafés en, a nivel mundial, ¿ya? Y hasta aparece en, en algunas películas donde indican o las personas están tomando café y aparece el nombre de Juan Valdés porque es uno de los mejores cafés. Entonces, a eso yo me voy. Juega mucho el papel del marketing. Acá no tenemos mucho, bueno, eh, tenemos marketing de, de, de cafés, pero no tenemos esa cultura de tomar mucho café. No sé si han podido observar en alguna, eh, bueno, cuando he ido a La Paz o cuando viajo a La Paz, en, el, en la estación central hay un bus, un colectivo, un tren de café, ¿ya? Y acá sirven también buenos cafés y venden su café. Ellos mismos producen el café. Acá mismo igual hay buenos eh, productores de café. Uno de mis amigos es el del, del dueño de Parlawi, Parlawi Lab, que es eh, productor de café. ¿no? Entonces, a eso más me voy. Se va a cesar la sesión. Nos tomamos un break de cinco minutos y nos vemos en la cocina. ¿Ok? Estivo, chef.